Buenas noches, estamos en vivo por streaming. Claro, la última vez que nos vimos fue antes de esto que nadie pudo prever, la pandemia, la cuarentena, esa idea de volver a abrazarnos, volver a vernos, todavía no es posible. Sin embargo, la tecnología hace cosas increíbles. Tal vez nos puede estar mirando alguien desde alguno de los países en los que Fe y Alegría tiene presencia hace muchísimos años. Fe y Alegría es una organización que un día soñó y concretó un sacerdote jesuita en Caracas, allá por 1955. Nosotros desde Argentina, aquí en Buenos Aires, celebramos que Fe y Alegría esté cumpliendo 25 años y que este sea nuestro cuarto encuentro para intentar que, para no usar el de qué mal hecho, todos nos involucremos por un partido. Estaba pensando que los valientes que están con nosotros esta noche tal vez no están mirando el partido de la selección, pero comprenden que hay un partido que no podemos perder, y es el partido de la educación. ¿Qué es la educación? Para nosotros, hace mucho tiempo, un tema central, fundamental. Sin embargo, por motivos que todos conocemos, la educación pasó a estar en primer plano, por buenas razones, por no tan buenas razones, porque hay muchos alumnos que han dejado de estudiar, pero Fe y Alegría jamás se rinde, porque la educación tiene que ver con la dignidad humana, con la posibilidad de que nuestro potencial se eleve a su máximo posible. Estamos aquí en el Colegio del Salvador. Agradecemos muchísimo las instalaciones del colegio para poder transmitir desde aquí, pero quiero que agradezcamos juntos, primero, que ya tenemos 80.000 pesos. Claro que somos mucho más ambiciosos. Así que al cabo de la noche vamos a ir contando cuántos y quiénes de ustedes y de qué modo se han ido enganchando. En un rato nada más les vamos a poner, aunque ya en las invitaciones había modos de donar, todas las maneras que tienen para poder donar esta noche y que la noche de Fe y Alegría se traduzca en muchas sonrisas, en muchas sillas rojas ocupadas por chicos, chicas y adultos y personas de todas las edades que, porque nunca es tarde, también se enganchan en Fe y Alegría para poder aprender. Estamos presentes en muchas provincias, lo vamos a ir charlando más tarde con Fernando Anderlich, que es una persona que sabe muchísimo sobre Fe y Alegría y contagia entusiasmo. Queremos agradecer muchísimo a los sponsors, que son Telecom, Acción, al estudio de abogados Mitrani Caballero Ruiz Moreno y a la Fundación Pampa Argentina. Ellos han hecho posible este evento, hacen muchas cosas posibles. Son personas, en realidad, instituciones involucradísimas en Fe y Alegría, y para ellos nuestro agradecimiento, que se va a repetir a lo largo de la noche. Pero esta noche va a tener música de la buena, de la buenísima. Cada tema musical que vamos a escuchar va a tener que ver con algo profundo. La música, a veces en el desafío de los 3 o 4 minutos que dura un tema, a veces 2 minutos, tiene la posibilidad de hacernos volar, pensar, soñar, emocionarnos y comprender un mensaje que a lo mejor no nos llega igual si no es a través de la música. Así que bueno, celebramos que 5.000 alumnos y alumnas, 500 educadores, voluntarios, en 40 comunidades educativas sin arancel se estén beneficiando y se vayan a beneficiar muchísimo más si nos involucramos. Pero como pensamos siempre al organizar estos eventos, nos parece que si compartimos un breve video vamos a entender de qué estamos hablando. Abramos el corazón, dispongámonos a emocionarnos y a entender por qué esta noche estamos reunidos. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y promoción social de la Compañía de Jesús que alienta proyectos de transformación personal y comunitaria a través de la educación en contextos populares.
ocupo el rol de responsable del programa de formación para el trabajo, un programa que desarrollamos en nuestras escuelas secundarias y también en nuestros centros de formación laboral para adultos. Este es un contexto muy duro, muy vulnerable, entonces la contención que se les brinda desde el centro educativo Embarcación no lo encuentran en los otros colegios de la localidad. En mi vida, Fe Alegría es el lugar de las posibilidades. Emprender con propósito es llevar una idea que tenga un emprendedor, una egresada, con un fin que esté más allá de ganar dinero. El proceso que hacemos desde Protagonismo Juvenil es un proceso de formación en participación y ciudadanía, donde los jóvenes se van sumando y van desarrollando y transitando distintos caminos que son procesos para el compromiso social. Lo que buscamos lograr en el protagonismo es impulsar a los jóvenes para que se conviertan en líderes, que tengan un pensamiento crítico y que sepan decidir y participar en las decisiones. Para mí la educación es la oportunidad de transformar vida. A mí la educación me transformó y me sigue transformando en el encuentro con el otro. Llegás, tenés un problema, le contás a tu profesor qué te pasa, está para escucharte, son muy unidos y eso es lo que lo distingue como cualquier otra escuela. Desde que la escuela está en el barrio ha cambiado muchísimo. Las calles se han ampliado, hoy la gente tiene agua potable, ya no se ven tantos chicos ni familias enfermas o infectadas con parásitos. Nuestro objetivo común es utilizar los medios y las herramientas de educación popular para permitirle a las personas que salen de cumplir una pena en el servicio penitenciario provincial la posibilidad de aprender un oficio. Y también esta otra línea de capacitación al personal. Más allá de que mi papel es seguridad, no puedo olvidarme que las chicas que están del otro lado también son personas. Abierto a la comunidad, a todos los jóvenes del barrio, donde lo que buscamos un poco es un espacio de contención para los chicos. La base de nuestro centro es nuestro bachillerato de adultos. El 100% de nuestros estudiantes vienen de haber repetido, haber dejado la escuela durante muchos años y buscan acá una nueva oportunidad para la apuesta que siguen haciendo, que es la de buscar una educación. Y la apuesta que hacemos nosotros es que se hace una educación que transforme. Este colegio es muy empático, se pone en tu lugar, siempre está ahí para ayudarte. Estamos convencidos que a través de la educación nosotros podemos superar la frontera de la pobreza, la frontera de la exclusión, generando puentes para que nos demos cuenta que tenemos muchas veces que dejar de lado el yo para empezar a soñar una sociedad construida desde el nosotros. Bienvenido, Fernando Anderri, que en realidad me parece raro decirte bienvenido porque sos el anfitrión de esta noche. Vinimos a poner el corazón por la educación. Esta sillita roja que acá la tenemos en grande, ¿qué simboliza? ¿Por qué se nos tiene que grabar en el corazón? Buenas noches, Sil. Hola. Gracias. No, por favor. Esta silla roja simboliza mucho de lo que soñamos y hacemos en Fe y Alegría. Es el símbolo de la cantidad de chicos y de chicas que lamentablemente hoy no pueden ejercer su derecho a educarse. Y los tiene que llamar a la reflexión, a cuestionarnos, a indagarnos y a redoblar esfuerzos justamente para lograr que esos chicos y esas chicas lleguen a la escuela, puedan educarse y que ese paso por la escuela implique verdaderamente poder convivir, aprender a convivir, divertirse, aprender, adquirir capacidades, competencias
y soñar con una vida mejor. Soñar con una vida mejor y que verdaderamente la calidad de la educación que reciben en la escuela les permita soñar con un proyecto de vida distinto. Además, me imagino que dejan de ser un número en una estadística para pasar a ser tal o cual persona. Sin dar ningún nombre, mientras pasaba el video, vos me dijiste, no sabes la historia de esa chica. Y yo dije, no me la cuentes ahora. Tenemos este streaming donde se va sumando la gente, estamos compitiendo un poquito desigual, ¿no?, con la selección nacional, pero por suerte este streaming en vivo va a quedar grabado para que puedas contagiar a otras personas, para que esto se pueda ver, va a quedar, porque hay mucho esfuerzo detrás de esto. Yo te voy a sostener la silla. Dale. Y vos me vas a contar, si, por supuesto sin decir quién es, una historia emocionante. Bueno, les cuento. En el video que acabamos de compartir, ni bien lo vi, me acordé expresamente de esta historia de vida. Es de una chica, de una mujer hoy, que se sumó a Fe y Alegría en los inicios, ¿no? Es una persona que ha nacido en ese contexto, ha vivido en ese contexto, ha sufrido, ¿no?, muchas veces los problemas de ese contexto, y por una vocación inmensa y con un compromiso inmenso justamente por tratar de transformar esa realidad, se formó primero como docente, después como licenciada en educación, y hoy tiene un cargo directivo en nuestra escuela. Y su vida es un claro ejemplo de que nada es imposible cuando las condiciones y las oportunidades están, ¿no? En sociología escuché una vez a Bernardo Klisberg decir que hay un concepto que es el accidente de nacimiento. Quiere decir que nadie elige dónde nace, en qué contexto nace. Pero como nosotros no somos deterministas ni fatalistas, uh-huh, y sí creemos en que el cambio es posible en la vida de las personas, hoy somos todos protagonistas, cada uno desde su lugar, ustedes desde el suyo. ¿Y cómo se hace? Todo cuesta dinero, todo hay que fondearlo de alguna manera, y nosotros les vamos a desplegar un menú de posibilidades. Por ejemplo, puedes entrar con el código QR que ves en pantalla y donar desde Mercado Pago o a través de los links que se compartan en el chat de YouTube. También lo puedes hacer a través de una transferencia bancaria a la cuenta del BBVA, cuyos datos también están en pantalla. Desde el exterior, porque eso es lo bueno que tienen estos tiempos, de pronto no nos podemos abrazar con el que está al lado, pero hemos recuperado contacto con gente que vive muy lejos, podés realizar tu donación ingresando a www.magisamericanas.org/donante y seleccionando a Fe y Alegría Argentina. En este caso nos convoca la Argentina. Y también, si querés donar con tarjeta de crédito, también podés hacerlo a través de nuestro formulario seguro de donar online, cuyo link se comparte en el chat de YouTube. Háblame una vez más, vamos a hablar de nuevo, de los sponsors. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué merecen ser nombrados? Lo hicimos recién. Telecom, Action Energy, el estudio Mitrani y Caballero Ruiz Moreno, el colegio que nos apoya siempre. ¿Por qué son importantes estos sponsors? Mira, nosotros en Fe y Alegría decimos que la batalla que tenemos que dar justamente para transformar la realidad de contexto necesita de muchas manos que se sumen y muchos corazones que apuesten por la educación. Y estas empresas, estas organizaciones nos acompañan año a año en este evento y también apoyando otros proyectos de Fe y Alegría, y nos permiten llevar adelante las distintas líneas de acción que priorizamos nosotros como organización. Sabés que las escuelas de Fe y Alegría son escuelas que no son aranceladas, o sea, no cobramos una cuota, y se mantienen a través de las alianzas que generamos con los estados provinciales y con las organizaciones y empresas que aportan, exactamente, que confían en la educación que brindamos nosotros en nuestros centros. Buenísimo. Bueno, yo te quiero contar que más adelante, más tarde, nuestra amada Lucila Gandolfo, alguien muy involucrada con el colegio, con Fe y Alegría, nos grabó una sorpresa, no te puedo adelantar mucho. Dale. ¿Oíste hablar alguna vez de Vox Pop? Oí hablar, sí. Son buenos, ¿no? Son muy buenos. Nos regalaron algo. ¿También? Sí, también. Pero acá en vivo, porque más regalo que estar acá, poner el cuerpo, estar con nosotros, mientras se acomodan, yo te voy a leer brevemente, porque son muy jóvenes, pero todos los que están acá presentes han hecho muchas cosas. El maestro se llama Gustavo Silva, va a estar en un teclado, el maestro Silva. Bienvenido, Gustavo. Pero en este momento tenemos cruzado en cámara, pero no tenemos problema porque lo estamos por develar ya mismo. Estás en este momento amonestado
porque Fe y Alegría tiene la potestad de suspenderte, no importa. Está todo bárbaro. Tini, no sufras, por favor. Trabajo en la televisión desde 1984 y si nunca se te cruzó nadie en cámara, no trabajes en televisión. Bueno, ella, te voy a decir, te tiro algunas cositas. Dale, a ver, contame. Además de linda y joven, que yo por contrato había pedido que no hubiera nadie linda y joven, pero bueno. Josefina Chaval es cantante, ha participado en producciones internacionales como la tira infantil de Netflix, Go, Vive a tu manera. Fue una de las principales concursantes del reality show Operación Triunfo 2 y ha trabajado para Disney Latinoamérica. Cuenta con numerosas performances para eventos internacionales de alta gama como Copas Mundiales de Rugby, Turf, como prefieras, Copas de Tenis ATP, entre tantas otras cosas. Le pedimos que fuera breve. Queremos que presten atención, ahora voy a hablarte de él, a los temas que eligieron para cantar en dos bloques que van a tener, porque nada fue dejado así librado al azar, para nada. Todo tiene sentido, todo es para involucrarse. La música, cuando es buena y tiene buena letra, nos convoca, como decís vos, a prestar atención. Vale. El muchachito. A ver, contame. Alito Gallo, él es actor, músico y cantante, porque más no tenía tiempo. Se formó en canto, teatro y danza con maestros como Pepe Cibrián Campoy, Ricky Pascus y muchos otros. Estos los conozco, sé que los puedes haber sufrido, pero son grandes profesionales, amigos. Participó en musicales, te voy a tirar algunos. A ver, decime. Lord, el musical. Tita, sobre la vida de Tita Merelo. Una vida en tiempo de tango, será el subtítulo. Eva, el gran musical argentino. Moulin Rouge, el mago de Oz. La vuelta al mundo en 80 días. El fantasma de Canterville. Las mil y una noches y siguen las firmas. Entonces vos y yo, ¿sabes qué tenemos que hacer? Decime. Apagamos los micrófonos y decimos que empiecen los muchachos talentosos. Gracias. Aunque te abraces a la luna, aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. Tendrá el cielo tu color. No estés sola en esta lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta quien te trate con amor, si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra lluvia. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos para resistir la decepción y quedar abierto mente y alma, yo estoy con te hace falta quien te trate con amor.
si no tenés a quien brindar tu corazón. Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Muchas gracias. ¿Cuántas veces he pensado ya que mi mundo de cabeza va hacia un mar con fondo de mentiras, hipocresías? ¿Cuántas veces no habré yo querido ayudar en este mundo mío a todos esos que mueren y sufren como tú? El mundo que soñé tendrá mil corazones para poder latir. Amores, el mundo que soñé tendrá un millón de flores, mil niños que bien abiertos mirarán y tú les salvarás. Para quien el mismo sol adora, ya no hay razas, los colores sobran, porque el corazón lo puso el mismo, tu Dios y el mío. Para quien esboza una sonrisa, porque la fortuna que no avisa le revela que en su mañana a ti te ve. El mundo que soñé se vivirá en colores. Ya nunca escucharé disparos de cañones. El mundo que Josefina y a Elito y el maestro. Pero ¿saben qué? Vamos ganando 1-0. Gol de Lautaro Martínez. Estamos en el entretiempo. Ya te repitieron el gol. Así que yo te voy a repetir
que estamos acá poniendo nuestro corazón por la educación. Estamos por Fe y Alegría de Argentina, es nuestra noche. Es la cuarta noche, el año pasado por razones obvias no pudimos hacerla, por eso también venía bien el tema, nos veremos otra vez. No estés solo en esta lluvia, no nos quedemos solos en nuestro dolor, en nuestros miedos. Y si podemos mirar a alguien más y con esa mirada darle identidad y con nuestra ayuda pasar de 80.000 como al principio a 150.000, me imagino que ahora, si les digo las formas de donar y estamos en el entretiempo, vamos a crecer, así que las voy a repetir. Ustedes tienen ahí en la pantalla un código QR, imagínense que cuando yo empecé a trabajar, QR era Quique Raimundi, por ejemplo, en mi idea. Ahora tenés esa forma. Podés hacerlo desde Mercado Pago, a través de los links que se comparten en el chat de YouTube. También puedes hacer una transferencia bancaria a la cuenta del BBVA, cuyos datos también vas a encontrar en la pantalla. Si estás en el exterior, cosa que soñamos, nos hace mucha ilusión pensar que a lo mejor estás en otro país enganchado con nosotros. www.magisamericanas.org/donante y ahí seleccionas la opción Fe y Alegría Argentina. Y también, a través de tu tarjeta de crédito, podés hacerlo a través de nuestro formulario seguro en Donar Online, cuyo link se comparte en el chat de YouTube. Sepan que muchas veces uno dice, ay, pero ¿qué voy a donar? Yo puedo donar muy poquito. Pero si cada persona que piensa que dona poquito deja de hacerlo, entonces no se puede hacer una masa que sustente una obra como tan maravillosa como puede ser Fe y Alegría. Todo suma y muchas veces es mejor que uno se comprometa a algo que puede cumplir a lo largo del tiempo. Por supuesto que esta noche se aceptan donaciones de una sola vez, pero si te involucras con tu tarjeta de crédito y nos das algo todos los meses, sabe que va a ser muy, pero muy agradecido. Y ahora, hablando de agradecer y de temas musicales con carnadura, como el que cantó recién de Laura Pausini, ¿no? El mundo que uno sueña. Bueno, uno puede pasar por la vida simplemente, qué sé yo, así, pasar. O darle carnadura a la existencia. La señora Lucila Gandolfo, una grande, una amiga de Fe y Alegría, nos cuenta esto. Hola, soy Lucila Gandolfo. Bueno, ya desde hace 4 o 5 años que vengo acompañando a Fe y Alegría con shows y funciones en el Colegio del Salvador. Este año no voy a poder participar del streaming en vivo, pero no quería dejar de estar presente, saludarlos y acompañarlos con esta canción que para mí es un himno de Laia Blázquez y creo que es algo que nunca nos tenemos que olvidar. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta enceguecida. Me
crecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transmitir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Gracias, Fe y Alegría. Acá estamos, lo mejor siempre. Gracias siempre a vos, Lucila Gandolfo, por tu compromiso. Gracias a la gran Eladia Blázquez, que ya no está entre nosotros y que tan bien pudo contar tantas cosas de este mundo, de la filosofía de la vida. Te traje de nuevo, Fer Anderlich. Hay gente que se está enganchando recién ahora con esta noche de Fe y Alegría especial. Ya volveremos a abrazarnos. Pero vamos a compartir con toda la gente, pero aquí con vos, el video de la vuelta, luego de tanto tiempo de no estar en las aulas, y luego tengo unas preguntas para hacerte. Las imágenes. Ahora vamos a los números, pero antes de preguntarte lo que, bueno, mi ansia periodística me lleva a querer preguntarte, me cuentan las chicas que ya vamos por 300.000 pesos y eso nos pone muy contentos. Sabemos que es una noche muy especial, lo digo una y otra vez, somos fanáticos de nuestra selección y además se está jugando bien, ¿no es cierto? Se están portando bien los muchachos. Entonces, claro, la escaloneta. Así se llama. Fernando, ahora es muy en serio. La pandemia, la parte como podríamos decirlo folclórica y agradable, es que toda la vida históricamente los chicos han protestado por ir al colegio y se ha llegado a llorar por querer ir al colegio, una cosa rara, paradójica. Pero cuando el aula es un lugar tan contenedor y tan especial, ¿no? Lo que obviamente... Yo me manejo con este micrófono, no se preocupen chicos, no se preocupen. Te decía... Si es lo más común ir al colegio, y da para la protesta, para uy, hoy llueve, me quedo en casa. Cuando es lo excepcional, cuando es lo milagroso, se valora mucho más. ¿Qué pasó en ese contexto? Porque sabemos que se han perdido muchos alumnos en el sistema educativo nacional, algunos para siempre. ¿Qué pasó con ustedes? Mira, como vos bien decís, lamentablemente la pandemia provocó justamente un abandono muy grande.
de sobre todo en el nivel secundario, ¿no? Y nuestros contextos aún más. Se calcula que a nivel país perdimos en nuestros contextos alrededor del 50% de los alumnos. Lamentablemente, se perdió contacto el año pasado. En Fe y Alegría, gracias al trabajo titánico y denodado de nuestros equipos directivos y docentes, que no perdieron las ganas de vincularse con nuestros chicos, con sus familias, buscaban comunicarse a través de WhatsApp, cuando se podía, se acercaban a las casas. Logramos que esa deserción descendiera un 22% a fines del 2020. A inicios del ciclo directivo 2021, recuperamos la totalidad de esos chicos. Esto, si se pudiera aplaudir fuerte, hagamos que este salón, somos muy poquitos aquí, pero podemos hacer un aplauso que suene, porque gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, porque pensemos que por cada uno de los que estamos acá hay muchas personas en sus casas y en las comunidades que se benefician con las actividades de Fe y Alegría. Sinceramente, el aplauso tiene que ser enorme, aunque sea figurado, metafórico, es una gran alegría. El trabajo en equipo es fundamental. Y vos sabés que hay unos muchachos que se llaman Vox Pop que lo tienen clarísimo, porque si ellos no fueran un equipo armónico, esto no sonaría de esta manera, esto nos han regalado. Hola, soy Axel de Vox Pop. Y esta noche ponemos el corazón por la educación, acompañando a Fe y Alegría y a todas las personas presentes con este tema esperanzador. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. Celebra la vida, celebra la vida, es mucho más bella cuando te me miran. Celebra la vida, celebra la vida. Bravo, Vox Pop, este aplauso para ustedes. Qué bien suenan, qué bien suenan. Y estamos celebrando la vida y jugándonos el corazón entero por la educación. Fer, tenés varias cosas para contarme y yo, viste, del fragor, a mí me pasa que me apasiono y hablo, pero por ejemplo no dije las provincias donde estamos, dentro de la Argentina, y vos tenés proyectos nuevos para comunicar. ¿Y sabés por qué me interesa eso? Porque en general cuando hay grandes crisis parece que apenas hay que sostener lo que hay y ustedes siguen soñando alto. Nos seguimos animando a buscar nuevas fronteras, ¿no? Bueno, te cuento primero dónde estamos trabajando hoy en día. Estamos trabajando en Salta, en Jujuy, en Chaco, en Corrientes, en Santiago del Estero,
en San Juan y en Provincia de Buenos Aires. Y más allá de todos los centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y formación técnica de adultos, estamos indagando cuáles son las nuevas fronteras temáticas y geográficas, ¿no?, de trabajo de Fe y Alegría, cuáles son las demandas de nuestra sociedad en relación a la educación y la promoción social, donde creemos que podemos dar una respuesta. Y así estamos empezando a trabajar en este último tiempo, durante la pandemia, con las comunidades de los pueblos aborígenes, ¿no?, de los Huichí, en Misión Chaqueña, en La Emboscada. Estamos iniciando un centro de formación profesional en Santiago del Estero, en el Boquerón, donde los jesuitas vienen trabajando hace muchísimos años. Y estamos también con proyectos de lanzamiento de centros de primera infancia. Queremos también empezar a trabajar en esa edad tan importante, en esos primeros 1000 días, ¿no?, de la vida de las personas, en el cuidado, en la estimulación temprana, en los hábitos de alimentación saludable. Así que, bueno, esas son las líneas que soñamos e intentamos llevar adelante en este tiempo también de pandemia. Bueno, ya estamos en el segundo tiempo del partido, pero no hay definición de en qué tiempo estamos de Fe y Alegría. Estamos en el tiempo de seguir soñando, de seguir compartiendo una noche que esperemos que para ustedes sea linda y que, como va a quedar esto grabado, lo disfruten mucho porque tenemos música de primer nivel. Ya están de nuevo en el escenario el maestro Gustavo Silva. Está en este momento Alito Gallo muy concentrado y no sé qué nos va a regalar, pero no se ha dado la fuga Josefina Chaval, así que hay más música para esta noche de Fe y Alegría. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás. Sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Nada que destruya de tu
Gracias, gracias Alito, gracias Josefina, gracias Maestro Silva, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Y tenemos, ¿sabes cuánto? 770 mil pesos. ¿Aplauso o qué? Por favor. Ah, pero ¿qué es esto? Haga lo que sienta, siéntase libre. Acá avanza Anderlich con unos ramos increíbles. Ramo de María Calas, parece. Usted tiene que saludar como en el Teatro Colón. Aplauso y agradecimiento. Muchísimas gracias. ¿Puedo apoyarlo en mi silla? Gracias, son divinas las flores. No tenían por qué. Uy, que no se nos caiga la silla roja de la educación. Bueno, queremos que se sigan enganchando con Fe y Alegría. Tenemos la esperanza de poder encontrarnos de verdad el año que viene. Y quería volver a agradecer a Telecom, a Acción, al Estudio de Abogados Mitrán y Caballero Ruiz Moreno, a la Fundación Pampa Argentina, porque son nuestros sponsors. También al Colegio de Salvador, porque nos apoya incondicionalmente, nos presta este espacio y todo lo que necesitamos cuando tenemos que hacer un evento como este. A Nico Funes y su equipo técnico que han hecho posible streaming en vivo y se merecen este aplauso también. A mi colega Paula Torres, que siempre acompaña en la difusión a Fe y Alegría. Esta semana pasó un spot para invitar a la gente. También al equipo de voluntarias, porque están detrás de cada detalle, me consta, de la organización. Tini, que ha crecido tanto desde la última vez. No tiene una arruga ni nada, pero ha crecido profesionalmente muchísimo. También tenemos a Alicia, queridísima, Grace, Elisa y Anita. Aplausos para estas voluntarias súper comprometidas. Bueno, Vox Pop y Lucía Gandolfo, que nos han hecho esos regalos maravillosos, todo a beneficio de Fe y Alegría, Josefina Chaval y Alito Gallo, aplauso enorme para ustedes otra vez y para el maestro. Y a todas las personas que han puesto y seguirán poniendo el corazón por la educación. Quiero saber si seguimos 1-0. ¿Hay alguien que me lo pueda decir? Yo, dice Tini volando.
Porque bueno, y, sí, seguimos 1-0 con el gol del Papu, era, no sé, ya no me acuerdo quién hizo. Perdón, Lautaro Martínez hizo el gol. Pero el gol, el golazo más grande que podemos hacer, el gol de media cancha, el gol de chilena, el gol olímpico, llámalo como vos quieras, es ese gol que nos haga sentir, ¿cómo puedo decirlo yo? Personas con las mismas posibilidades, con oportunidad. Todos nacemos con el mismo potencial para crecer. Todos nacemos con una identidad que debe ser respetada y con, a ver, semillas que han sido plantadas en nosotros y que hay que regar. Está en nosotros comprometernos. Fe y Alegría existe desde 1955 en el mundo y hace 25 años en nuestra querida Argentina, a veces tan golpeada. Pero claro, ¿qué puedes hacer? ¿Quejarte, lamentarte o poner lo tuyo y involucrarte? Involúcrate con Fe y Alegría porque no te vas a equivocar. Si Dios quiere, nos volveremos a ver el año que viene. Muchas gracias.